Hola, esta es la lección 10 del curso Modelos de Sistemas. En esta lección vamos a introducir el concepto de singularidad y puntos regulares, vamos a ver qué son ceros y polos y además qué son residuos, y vamos a iniciar con el tema de integración compleja. El primer término que tenemos que definir es lo que es una singularidad. Singularidades son aquellos puntos en el dominio de definición de una función, por ejemplo, f de z, donde esa función de variable compleja no es analítica. Para determinar si un punto es una singularidad o no, vamos a usar series de Lorentz. Así, si queremos revisar qué tipo de punto es, digamos, z sub 0, para una función f de z, lo que vamos a hacer es determinar el desarrollo de esa en serie de Lorentz de esta función centrada sobre este punto. Ya en lecciones anteriores vimos que existen varios desarrollos en series de Lorentz para esta función centrados en z sub 0, dependiendo de la región de convergencia que queremos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la región de convergencia que tiene al punto sobre el que queremos analizar como punto límite. Es decir, yo me voy a poder acercar hasta este punto arbitrariamente pasando sobre puntos de esta región de convergencia. Entonces, para la función f de z vamos a tener, por ejemplo, este desarrollo en serie de Lorentz, que vimos que podemos partir en dos pedazos. Un pedazo tiene exponentes negativos nada más, es decir, los términos z menos z sub 0 están elevados a un exponente negativo y esto es lo que llamamos parte principal. Por otro lado, tenemos la parte de Taylor que solo tiene exponentes positivos. Entonces, vamos a llamar a un punto, punto regular, si la parte principal del desarrollo en serie de Lorentz centrado sobre ese punto particular es cero. Es decir, si toda esta parte se desaparece y nos queda solo la parte principal, entonces decimos que el punto es regular. Se vean que empieza acá en cero. Un punto regular no es una singularidad, es un punto donde la función se comporta normalmente y es analítica. Por otro lado, si tenemos un número finito de términos en la parte principal, es decir, aquí tenemos términos con exponente negativo, pero es un número finito de términos, entonces decimos que z sub 0 es un polo de la función. El orden de ese polo va a ser exactamente este m, es decir, el mayor exponente m que tenemos diferente de 0. Vean que para encontrar este exponente lo que puedo hacer es multiplicar esta serie por z menos z sub 0 a la m, que hace que esto se cancele y todo el resto de términos tengan z menos z sub 0 elevado a un exponente positivo. Y al hacer tender z a z sub 0, todos estos términos se hacen 0. ¿Ok? Entonces sobrevivirá solo a sub menos m. Ya lo vamos a ver en un momento. El siguiente tipo de singularidad es lo que llamamos una singularidad esencial, que es aquella en la que el número de términos en la parte principal es infinito. Veamos. Entonces la singularidad esencial tiene un infinito número de términos. Un polo tiene un número finito de términos, o sea, aquí llegamos recortando y ahora llegamos solo a dos términos. Y si quitamos del todo la parte principal, llegamos a un punto regular. Quiero que analicemos un poco cómo determinar el orden de un polo si lo que conocemos es la función y no su serie de Taylor. Perdón, su serie de Lorentz. Por ejemplo, asumamos que tenemos un polo de orden 2 y por lo tanto tenemos dos términos en su parte principal. Si nosotros acertamos con el orden del polo, cuando multiplicamos por z menos z sub 0 al cuadrado, todos estos exponentes negativos que están aquí se van a eliminar,
Vean que al multiplicar al cuadrado este término se elimina y ya aquí en este término nos quedaría un z menos z sub 0 a la 1, etcétera, etcétera, de tal modo que cuando yo hago tender z z sub 0 solo sobrevive la constante. Si yo me equivoco y uso un orden mayor al orden correcto, por ejemplo z a la 3, vean que aquí ya al multiplicar por z menos z sub 0 a la 3 queda un término de orden de exponente 1. Al hacer z tender a z sub 0, ya este término se hace 0, igual que todo el resto. Entonces nos daría 0. En otras palabras, si al hacer este límite resulta 0, quiere decir que el orden 3 es mayor al orden real. Si por otro lado, yo estimo un orden menor al orden correcto, lo que va a pasar es que siempre me va a quedar aquí un término en el denominador. Y al hacer tender z a la z sub 0, lo que va a pasar es que este término se hace infinito. Y por lo tanto, aunque este sea una constante y el resto sean 0, toda la suma va a dar infinito. Entonces, si el resultado de este límite me da infinito, yo sé que estimé un orden menor al orden real del polo. Bien, un tipo particular de puntos regulares, o sea, un punto donde la función todavía es analítica, es aquel donde el valor de la función se hace 0. Y a esos puntos los denominamos ceros de la función. Vamos a hablar también de un orden de un cero, como el número de derivadas que se hacen 0. Es decir, si no solo la función se hace 0, sino su primera derivada, su segunda derivada, hasta la n menos unésima derivada, evaluado en ese punto que estamos analizando, z sub 0, si eso es 0, entonces decimos que el orden del polo es n. Podemos ver aquí, por ejemplo, que teníamos singularidad esencial, polo de orden 2, punto regular, y aquí íbamos recortando. En la singularidad esencial teníamos infinitos términos en la parte principal, en el polo un número finito, en un punto regular ya tenemos cero términos en la parte principal. Si nosotros empezamos a eliminar términos de la parte de Taylor ahora, entonces vamos a tener ceros de la función. Bien, veamos. Si yo tengo la función evaluada en un punto regular z sub 0, así es que sabemos que solo tiene parte de Taylor. ¿Ok? Tenemos todos estos términos. Si yo derivo esta función, vean que esto se desaparece y me va a quedar aquí a sub 1. Esto lo podemos ver también aquí. Pasa el n para acá. Y ya restamos 1 para acá, desarrollando esto, tenemos esta función. Aquí lo que vamos viendo es la constante aquí desaparece y solo resulta a sub 1. Si yo vuelvo a derivar este término, esta constante desaparece y va a sobrevivir solo el 2 a sub 2. Si yo vuelvo a derivar este término, ahora la constante que nos va a quedar es 6 a sub 3. ¿Ok? De tal modo que aquí vemos, estos son los coeficientes de la parte de Taylor, que si yo quiero que la primera derivada sea 0, vean que al hacer tender z a z sub 0, todos estos términos se hacen 0, así es que si yo quiero que esta primera derivada también se haga 0, lo único que puedo hacer es que a sub 1 sea 0. Del mismo modo con la segunda derivada, todos estos términos de aquí se hacen 0 si hago tender z a z sub 0, y z sub 0 es un 0 de segundo orden. Si también, perdón, sería un 0 de tercer orden, si también a sub 2 se hace 0. Entonces, en resumen, con el orden del 0 lo que estamos diciendo es cuántos términos de la serie de Taylor centrada en ese punto z sub 0 se hacen 0. ¿Qué me dice eso? Que el orden del cero está dado por cuántos coeficientes aquí se hacen cero antes de empezar a considerar. ¿Okay? O sea, si A sub cero es diferente de cero, entonces esa cosa no es un cero. Punto. Si A sub cero es un cero, tiene un cero de primer orden. Si este y este son cero, entonces tiene un cero de segundo orden. Si este, este y este son cero, tiene un cero de tercer orden, etc. ¿Okay?
Porque cuando empieza a derivar hasta que llega el elemento que no es cero, empiezan las derivadas a no ser cero, sobre cero a cero. Ok. Un detalle importantísimo, ustedes han visto porque en discretos o algo así tienen que haber filtros analógicos, filtros digitales. Ustedes han visto que la frecuencia de un filtro o la respuesta de un filtro, no creo que ustedes hayan llegado a tener un filtro que tenga una respuesta así, o algo así, con un pedazo que sea cero. Si ustedes han visto toda la comunicación o cosas que tienen que ver con filtros, aparecen cosas así. Se puede ser que tengan una respuesta, va a cero, siempre va. Siempre vamos a tener esta respuesta así. Esto no lo van a encontrar nunca y acabamos de ver la justificación de por qué. Todos los sistemas que hacemos son sistemas, bueno, después vamos a ver, diferenciales, que al final van a tener una función, la variable compleja que nos representa, vamos a ver una función de transferencia que tiene este tipo de formas. Cuando esa función tenga un cero, esa función va a ser analítica, por lo general, excepto en los puntos singulares, en los foros. Cuando exista un cero va a pasar esto. Un cero de enésimo orden, vamos a tener que tener un desarrollo de este tipo a partir de un n mayor que cero, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. O sea, tenemos un coeficiente, el resultado de todos los anteriores son cero. Ahí tenemos un cero. Cuando z va a estar z sub cero, todos estos términos se hacen cero y por tanto la suma de cero se hace cero. Si nosotros tenemos esta expresión de ese tipo, podemos factorizar el z menos z sub 0 a la n, ¿ok? Lo utilizamos aquí. Y aquí nos va a quedar una serie de Taylor normal a partir de un coeficiente que no es diferente de 0 y ya está. Si yo me alejo, aunque sea un diferencial del z a 0, entonces veamos aquí. Z a 0, bueno, todos estos términos van a ser diferencialmente pequeños, pero ya tengo una constante aquí que me va a multiplicar a este término alejándome del cero, cualquier diferencial. ¿Qué quiere decir esto? El cero está en un lado. Yo no puedo tener ninguna línea en el plano complejo que sea cero, ni ninguna región que sea cero. Es un solo punto. O sea, si yo me alejo del punto, esto por fuerza va a ser diferente del cero. Es imposible tener una función analítica, así como una serie que la escribo, que alejándome del cero se quede en cero. ¿Ok? Esto justifica por qué yo no puedo tener filtros que tengan este tipo de respuestas. O sea, que yo tenga un filtro que de repente me elimine un montón de frecuencias, siempre. Siempre va a tener que lidiar con este tipo de cosas. Por eso toda la técnica de diseño de filtros se basa en qué quiero. Si quiero que baje esto muy rápido, si quiero estar pendiente de ser marcada, o si quiero que marquen estas lóbulos laterales, pero es inevitable, esos lóbulos, por eso. Esto lo que me dice es que estos ceros que están aquí van a estar siempre aislados. Nunca puedo poner un cero que tenga de 100 ceros. ¿Preguntas? Bien, ejemplos de funciones. ¿Qué tipo de puntos tengo aquí? Esa función solo tiene puntos regulares. O sea, en cualquier punto que yo desarrolle una serie de lógicas ahí, siempre voy a tener parte principal igual a cero. Siempre. ¿Okay? Vean que es analítica en todos los puntos. Yo puedo hacer aquí la derivada, va a ser 2 menos 6z. Eso es válido siempre. ¿Okay? Entonces no hay ningún punto extraño. Siguiente caso. Uno entre z. Ahí se define en 0. ¿Okay? Uno entre 0 es infinito, esa cosa nunca va a ser analítica ahí. Me parece que habíamos hecho algún ejemplo cuando estábamos viendo
es analítico de todo con funciones de este tipo para demostrar que cuando sacamos ecuaciones de Cauchy-Riemann me queda que se define en el denominador siempre la magnitud del cuadrado. Y eso, ahí perdemos esa analítica. Entonces, esto vamos a decir que tiene un polo en cero. ¿Por qué? ¿Cuál es la serie de Lorentz de la función 1 entre z? Centrada en cero. Esta pregunta se la hace una vez. ¿Cuál es la serie de Lorentz de esta función? ¿Cómo desarrollo yo esta serie de Lorentz? ¿Perdón? Es 1 entre z, exactamente. La serie de Lorentz de esta función es todos los coeficientes son 0 excepto a sub menos 1 menos igual a 1. Ya está. ¿Ok? Es la única forma de hacer eso. Entonces, ¿cuántos términos tiene la parte principal de este desarrollo? Uno. Es el mismo. ¿Sí? ¿Cuántos términos tiene la parte Taylor? De ninguno. O todos, si quieren ver las funciones ser. Pero en todo caso, ahí ya la serie está lista. Como solo tengo un término en la parte principal, tengo un polo de primer orden. ¿Ok? El que sigue, z menos j menos 2, ¿sí, señor? Ahí, en esa gran que puso ahí, donde puso su referencia polo, punto regular. Sí. Para que se considere el polo, no es necesario que contenga, se puede hacer, solo digamos, a sub 1 a la menos 1. De hecho, con esto de las singularidades, el asunto es más que viene. ¿Okay? O sea, yo tengo parte de la parte principal de la escuela. ¿Okay? Y si yo tengo dos, la singularidad es esencial. De hecho, vamos a ver ahora más ejemplos. Tenemos singularidades esenciales que tampoco tienen parte de ello, pero tienen toda la parte principal infinita, que ya es singularidad esencial. Ok. ¿Qué sigue? Es un polo de segundo orden por las mismas razones allá. Yo tengo con la serie de Lorentz de estos, centrado en z menos j, solo tiene un término, y es exactamente el a sub menos 2. ¿Okay? Pues como ya tengo el a sub menos 2, ya sé que tengo dos partes en la parte principal y es un polo de segundo orden. Bien, el que sigue es un poco más elaborado, es una singularidad esencial. ¿Por qué? Más
Vean que aquí esto se hace 0 en 1, entonces tengo E al infinito. Pero ¿cómo le saco la serie de valores a eso? Esa es el punto. ¿Era E a la Z? Z menos, Z a la 3, más, Z a la 5, menos, Z a la 7, etcétera, etcétera.
Entonces, este centro se cancela aquí y el resto nada más me va a bajar uno del exponente. ¿Qué le pasa a esta serie cuando hacemos z igual a 0? ¿Okay? Vean que yo aquí no hice nada. Metí la serie del 0 así como es. O sea, esto es un, lo que se llama una singularidad aparente. Aparente no, pero muy bien. Ya, aparenta estar ahí, pero en realidad no está. Se remueve precisamente porque hay un cero que la cancela. ¿Okay? O sea, el cero tiene algún cero. De hecho, vean que el término aquí, a sub cero en esta serie, no existe. O sea, no hay coeficiente a sub cero. Entonces tengo el cero. Vamos a ver cuál es el orden del cero, el cero del centro. ¿Cuál es el orden del seno de z cuando z es igual a 0? Primer orden. Veamos la serie del seno. De la sub 0 es 0. Ya en la sub 1 no es 0. Si no sé el orden del polo, cuando no sabemos el orden del polo, ¿cuántos términos son 0 antes del primer coeficiente de tengo que no sé 0? En la sub 0 aquí es 0, en la sub 1 es 1, en la sub 2 es 0, en la sub 3 es 1 entre 3 factorial menos, 1 entre 3 factorial, etcétera, etcétera. ¿Qué me dice eso? De hecho me dice que la primera derivada va a ser diferente de 0, la segunda, como aquí en la sub 2 es 0, va a ser 0, la tercera va a ser diferente de 0 y ahí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo los coeficientes aquí con las derivadas. Pero entonces, tengo un cero de primer orden que se va a cancelar con el polo del primer orden. Y así es como el huevo, es una singularidad removible. ¿Okay? Es importante entender el orden. Podría ser que yo tenga aquí un pecho. Si tengo un cero al cuadrado, ya ahora sí es un polo, porque ahí es una singularidad. Pero de hecho es de primer orden, es un cuadrado. Porque el seno tiene un cero del primer orden en cero. Ok, que se cancela ahí. ¿Estamos? ¿Y lo ven por qué sería un polo del primer orden si le pongo aquí al cuadrado? Si le pongo al cuadrado, va a quedar 1 entre z, menos z, y z a la 3, z a la 5, etcétera, etcétera. Y aquí si me queda 1 entre z, se hace un término en la parte principal por el primer orden. ¿Bien? ¿Estamos? Muchas preguntas. ¿Cuál es el orden de...? ¿Qué orden tiene el polo ahí? ¿Dónde está el polo? El polo está en el medio. Coseno de pi medios. Ahí voy a tener la menos 0 entre 0. Pues va a dar igual, este coseno es muy parecido al coseno. Pero ahí tendría 1 entre z que se escoge y aquí tengo una serie increíble. Ah, yo creo que como no está centrado en 0, ahora sí vamos a aparecer términos por ahí. Pero en todo caso, este coseno, si va a tener una serie de términos, pero quitarle esto, lo más probable es que me quede un polo de otro. Entonces pues no se vayan con todo viendo nada más qué exponente tiene esto. ¿Okay? Esto aparenta tener orden 2, pero si aquí hay un 0 del mismo orden, pues ya no. ¿Okay?
Bien, quedan advertidos. Bien, vamos a llamar a una función homeomorfa si absolutamente todas las singularidades que tiene son polos, o sea, tiene cero singularidades esenciales, son polos. Y bueno, puede tener ceros, pero no tener ceros. Nosotros vamos a ver prácticamente en el resto del curso funciones que tienen esta forma, un polinomio y otro polinomio. Entonces, los ceros de este polinomio van a corresponder a los ceros de la función y los ceros del polinomio Q van a corresponder a los polos de la función. ¿Okay? Entonces, funciones de ese tipo son homeomorfas. Cuando yo diga homeomorfa significa solo tienen polos. No te van a preocupar las posibilidades esenciales. Bien, el residuo es un nombre muy bonito que se le da única y exclusivamente al coeficiente A sub menos 1. En la próxima clase vamos a ver por qué es importante el residuo. ¿Sí? De toda la serie, este A sub menos 1 tiene un nombre que se llama este muchacho aquí se llama residuo. ¿Sí? Solo el menos 1. Única y exclusivamente el menos 1. Bien. ¿Cuál es el valor del residuo en todo punto regular? Cero. Exacto. Tengo una serie de Lorentz, se definen como punto regular todos aquellos que no tienen parte principal. Y si no tengo parte principal, el A sub menos 1 va a ser cero. ¿Okay? En los ceros, ¿cuál es el residuo? También cero. Todo cero es un punto regular. Si acabamos de decir que todos los puntos regulares tienen como residuo cero, pues todo cero, por más razón, tiene un residuo cero. ¿Y los polos? Depende. ¿Ok? Precisamente en polos es donde el residuo puede tomar valores que son diferentes de cero, con singularidades esenciales. Vamos a analizar cómo. Supongamos que tenemos una función que tiene un polo de primer orden en seta cero. Si yo digo eso, automáticamente estoy diciendo que tiene un desarrollo de este tipo. Si yo digo f de seta tiene un polo en seta cero de primer orden, entonces yo sé que va a tener ese término en la parte principal y el resto de la seta. ¿Okay? ¿Cómo rescato a la sub menos 1? Aunque relativamente simple, lo puedo multiplicar ambos lados de esta expresión por z menos z sub 0 y hacer tender z a z sub 0. Yo multiplico aquí pues z menos z sub 0 y me va a quedar solo el caso menos 1, este se cancela, este ya queda sub 0 por z menos z sub 0, este ya queda aquí al cuadrado, la 3, etcétera, etcétera. Al hacer tender z a z sub 0, esto es 0, z 0, z 0, por mucho, ¿cierto? Caso menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, le puedo decir a que menos 1 es el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por z. ¿Todos claros ahí? ¿Vieron qué pasó? Porque lo que viene no es tan bien. No, no, es una... ¿Perdón? Digamos, eso le queda a sub menos 1 porque... Porque cuando yo multiplico aquí por z sub 0 todo, z menos z sub 0 que quedó aquí, se va a hacer este. Y este ya quedó con un término. Que al hacer z, al tender a z sub 0, se hace 0 y elimina la sub 0. Este ya queda al cuadrado con mucha más razón, se hace 0. Y estos todavía se van a hacer más barato. ¿Okay? ¿Estamos claros? Bien. Cuando ya desde el segundo orden queremos rescatar el residuo, la sub menos 1. Primer intento. ¿Qué pasa si multiplico solo por z menos z sub 0? Porque ando buscando el A sub menos 1. Thank you.
O sea, la estrategia ya para rescatar el lazo menos 1. ¿Qué pasa si yo multiplico f de z por z menos z sub 0? Yo me quedaría lazo menos 2, z menos z sub 0, más lazo menos 1, que es el que ando buscando, más a sub 0, z menos a sub 0. ¿Verdad? Y pero ¿cómo rescato el lazo menos 1? Antes lo que hice fue hacer tender z a z sub 0. Si hago tender z a z sub 0, pues todo esto no es problema. Esto es f0, f0, este queda fantástico, pero ¿qué va a pasar esto? ¿Perdón? ¿Qué le pasa a este término cuando hago tender z a z sub 0? En infinito, sirve. Pues yo quiero rescatar el residuo, esta cosa que les digo que es importante. Bien, entonces, segundo intento, voy a multiplicar pero por z menos z sub 0 al cuadrado. Y ya me queda este término. Y me queda z menos z sub 0 al cuadrado a la 3. Si hago tender z a z sub 0, ¿qué me queda? El lazo menos 2, pero ando buscando el lazo menos 1. ¿Qué pasa si yo derivo eso? Derivada de la constante, 0. Derivada de lazo menos 1 por z menos z sub 0. Quizás sumar la constante por la derivada que está aquí, que sería 1. ¿Sí? Más 2 a sub 0, z menos z sub 0, más 3 a sub 1, z menos z sub 0, 2, más z sub 0. Ahora sí, ¿qué pasa si yo hago tender a 10 z a z sub 0? Quedó el a menos 1. Pues esa es la manera de calcular el residuo cuando tenemos una función de segundo orden. ¿Ok? De ahí viene la lógica. Esta lógica que acabamos de aplicar aquí es exactamente la misma que se aplica en la descomposición por fracciones parciales cuando ya hay un orden mayor a 1. ¿Ok? Lo retomamos en Laplace. Pero recuerden muy bien esta lógica, porque lo vamos a usar otra vez. Va a aparecer en otro contexto, pero si ustedes lo analizan es exactamente el mismo principio. Ok, siguiendo la misma lógica para cuando tenemos un polo de tercer orden, ¿qué se les ocurre que habría que hacer? Derivar dos veces. Ok. ¿Y multiplicar por quién? Z menos z sub 0 a la 3. Ok. Entonces, en general, para polos de orden m, lo que va a tener que hacer es derivar m menos 1 veces. ¿Serán que este era de...? Sí, el primer orden, z menos z sub 0, sí, está ahí. Multiplico por z menos z sub 0 la m, derivo m menos 1 veces, y este 1 entre m menos 1 factorial viene porque cada vez que voy derivando, estos números se van multiplicando por aquí. La próxima vez que derivo va a ser 2 por 3, y en el otro término voy a tener ahí también 2 trabajos, pues son los factoriales que aparecen aquí. ¿Ok? ¿Todos claros? Bien. Entonces, determinemos el residuo de esta función en cada uno de los polos. ¿Dónde tengo los polos? Porque esta función de aquí, en realidad yo la puedo descomponer en z más j por z menos j. O sea, para seguir la fórmula notable, este z al cuadrado menos j al cuadrado. ¿Ok? Pues la fórmula notable partido en 2, o sea, a al cuadrado menos a al cuadrado es a más b por a más b, pues sería z más j por z menos j. Este término tiene el polo ahí, hay que quitar este 2 que nos está estorbando. Sacamos el 2 y me queda z más 1 y ese polo está muy bien. Si saco este 2 se cancela con ese 2 y me queda esta fórmula. ¿Okay? Entonces tengo un polo de orden 1 en j, otro de orden 1 en menos j, otro de orden 1 en medio. Primera aclaración,
todos los coeficientes que están apareciendo aquí son reales. ¿Sí? Eso por fuerza me va a decir que si me aparece un polo o un cero en algún lugar complejo, por fuerza su complejo conjugado tiene que estar también. ¿Qué pasó? ¿Sí? Aquí tengo un polo en J, pero su complejo conjugado en J también va a estar. Eso siempre va a ocurrir cuando tenemos coeficientes reales. ¿Ok? Siempre. ¿Por qué les digo eso? Porque vamos a probar muchos cálculos. Si ya encontré un polo, el otro tiene que ser conjugado. Me ahorro todo el trabajo. Bien. El residuo en J, lo que hicimos, límite cuando Z tiende a J, de Z menos J, por todo esto, pues esto va a cancelar a esto, queda solo Z de los otros dos términos. Si metiendo en J por ahí, un poquillo de carpintería geodáica me va a dar que es menos 1 más 2J entre 5. Esa historia de los conjugados se va a mantener en este caso. Si para este polo en J, para este término, tenía este residuo, yo sé que el residuo en este otro lado va a ser conjugado, que va a tener menos. Si no, tendría que hacer todo el cálculo otra vez. Algo importante, porque es un concepto que sé que a veces no queda claro. Yo tengo esa función que tiene un polo en J, otro en menos J, y el otro está en medio. Vean que para calcular el residuo de menos un medio, yo estoy desarrollando una serie de Lorentz completa sobre este medio. ¿Okay? La región de convergencia que tiene un medio con un punto límite. En toda esa serie de Lorentz, la sub menos 1, esa serie de Lorentz es menos 1 más 2 por 35. Para cuando hice la serie de Lorentz, sentado aquí en cuenta. ¿Okay? O sea, ese término es para la serie de Lorentz que yo hago en corto. Yo voy a hacer otra serie de Lorentz centrada en menos J, que como les digo, va a ser ahí 1 menos 2J entre 5. Voy a hacer otra serie de Lorentz centrada en un medio. ¿Okay? El residuo es el término A sub menos 1 para cada una de esas tres series. ¿Okay? Este es algo que confunde y es cuál es la serie de Lorentz que yo estoy desarrollando. ¿O ese A sub menos 1, cuál serie es? Es de la serie centrada en el punto que estoy estudiando. Bien, entonces ahí tenemos el asunto menos 1, como decía, tiene que llegar aquí al menos 2 con el viejo conjugado. Y para mí hay que hacer la serie otra vez. ¿Okay? Esto es más fácil si lo hacemos a unir esto. Tiene que dar z cuadrado más 1, tiene que dar 1 medio al cuadrado más 1, 5 cuartos más 1, 5 cuartos, 1 medio. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo, aquí donde ven los polos y los ceros. ¿Cuántos polos tengo? Tres. ¿Ok? ¿De qué orden es? Dos de primer orden. Dos de primer orden y uno de segundo. ¿Okay? Aquí hay un polo en menos 1 de segundo orden, igual después z al cuadrado menos 2 al cuadrado por j al cuadrado, por 2j al cuadrado, por lo tanto esto es z más 2j por z menos 2j. En menos 2j tengo dos polos de orden 5. ¿Cero dónde hay? En 0 y 1. Y 2 es el otro. ¿Ok? Que lo tenemos ya expresado de esa forma. Bueno, los polos simples ya es exactamente como el ejemplo anterior. Voy a brincarme la calculadora de eso. Para entrarle a cómo se calcula el de segundo orden, es más interesante. ¿Okay? Los otros dos es la misma historia. Vamos a multiplicar por el polo, se acerca a este, se nos da uno. Como todo era otra vez real, el otro nos va a tener que dar el complejo conjugado. ¿Ok? Esos son los de primer orden, casi exactamente como los que teníamos antes. ¿Okay?
Para el polo doble, ya quizás es un poco más desarrollado, es 1 entre 1 factorial por la derivada, cuando se está teniendo menos 1, de la derivada del término al cuadrado, el otro término al cuadrado, pues se va a ir. ¿Ok? Pero bueno, nos va a quedar toda esta derivada, la de arriba, por la de abajo, sin derivada menos, la de arriba, por la de abajo, de la entre la de abajo cuadrado. ¿Ok? Entonces hay que recordar cómo se deriva. Y ahí metiendo el menos 1 en toda esa primera expresión, va a llegar uno al valor del residuo en el menos. ¿Ok? Pero vean cómo lo que demostramos y probamos en una serie que se ve muy clarito se sigue aplicando con la función. De hecho, ese es todo el sentido de este asunto. ¿Y para qué vale la pena calcular estos momentos? Es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? El residuo es siempre a menos 1. El coeficiente del término 1 entre z menos z0 en la serie de orden. El tema de singularidades esenciales, ¿cómo hacemos para calcular el residuo? Esta ecuación ya no aplica. ¿Por qué? Porque si tengo una singularidad esencial, la parte principal es infinita. Entonces yo no puedo cancelar derivando, que era lo que yo estaba haciendo aquí. Cuando yo derivo, cada vez que yo derivo, elimino un coeficiente. Ese es el objetivo de derivar. Entonces si tengo infinitos coeficientes aquí, y tengo que derivar infinitas veces. Entonces ahí perdió sentido toda la historia. ¿Okay? Entonces, la única forma de encontrar cuál es el residuo de una singularidad esencial va a tener que ser desarrollando la serie. ¿Okay? Y son medio turbulentas. De hecho, ya tenemos cuál es el residuo de 1 entre a la z más 1. El residuo es el coeficiente. Ajá, 0. ¿Cuál es? ¿Quién está multiplicando a 1 entre z más 1? 1. Ok, entonces, este es el residuo. Ok, a sub menos 1, es el coeficiente que está multiplicando a 1 entre z menos 0 a 0. Ok, pues allá el residuo de esa función sobre z igual a menos 1 es 1. Bien, un ejemplo muy parecido allá, e a la 1 entre z menos 1. ¿Okay? Queremos ver el residuo en 0 y en 1. ¿Cuál es el residuo de esta función en 0? ¿Es el 0 un punto regular, un polo que es un 0? ¿Sí? Punto regular, entonces ¿cuál es el residuo? 0. ¿Qué más hay que calcular? Z0 es un punto regular. E a la menos 1 es totalmente valor. Esa cosa no va a tener parte principal en la serie de valor. Sobre 0. Entonces ahí recibo 0. En 1 sería el problema. ¿Qué? Vamos haciendo la serie exactamente como la teníamos allá. Pues sabiendo que la serie de la exponencial es esto, entonces cuando hacemos el z' igual a esta cosa, lo metemos, pues está también lo que está ya para esta serie. Y aquí, ¿quién es el residuo? 1 entre 1 factorial. ¿Okay? Por lo tanto, el residuo es 1. ¿Okay? Cambiamos de tema. Vamos a entrar a la integración compleja. Lo bonito de la integración compleja es que es más fácil. Hay que pasar por un par de caminos medios ásperos para llegar a unas propiedades muy elegantes que tiene la integración compleja. Y nos vamos a basar de hecho para encontrar después las transformadas inversas de la clase, etc. Bien. Si ustedes recuerdan, integrales indefinidas en cálculo se vieron. Pues, si yo tengo, vamos por aquí. Si yo tengo una función f de cristal que si la derivo me da
f minúscula de x. Entonces yo puedo definir la integral indefinida como integrando esta me da esto. ¿Sí? Como la, el operador inverso a la derivada. Si yo integro esta función y me da esto, pues el derivando x me da la función que se ve. Entonces, en números complejos vamos a continuar analíticamente esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir que si yo sé que la derivada de f de z es f de z, pues si yo integro esto, me va a dar esto que se ve. ¿Ok? Pasa, ya terminamos. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la integral de z a la 2? Z a la 3 tercios. ¿Ok? ¿Ve? ¿Ya está bien? Fácil. Ok. Para las integrales definidas es que se empezó a complicar el asunto. En números reales era muy bonito. Yo decía la integral de a, b, de f de x es igual a esta otra función evaluada en b menos la función evaluada en a. Esta función es aquella que se dividió en la este, ¿ok? Era muy bonito, ya nada más tenía una recta y de a, b y ya está. Se acabó. Si ustedes recuerdan, bueno, no sé si esto lo vieron, porque después me di cuenta que no en todas las cosas de cálculo de ahí. La manera de derivar, pero llegar a que era la integral, digamos, las famosas integrales, pues unas de Riemann, que es partir esta cosa en cajitas. A mí no hay muchas maneras de hacer esto, pero lo sencillo es como evaluar que la cajita tenga en un punto central el valor de la función. Y después lo que yo voy haciendo es el límite cuando estas cajitas se hacen cero. Entonces acordamos el valor aquí que toman de la función y el área o la curva de cada cajita. Todo eso es una integral. Pero todo era muy bonito, ya aquí tenía un eje real y se acabó. Estaba bien, y otro. Ahora estoy en el plano complejo. En el plano complejo yo tengo dos dimensiones para moverme, la parte imaginaria y la parte real. Pues ¿qué va a pasar? Pues voy a cambiar esa trayectoria, en vez de ser una línea recta, sea una curva que yo voy a definir sobre el plano complejo. ¿Okay? Esa curva le voy a llamar trayectoria de integración, y como les dije, es nada más una curva sobre el plano complejo que podemos parametrizar. Yo puedo decir que la curva son todos los puntos z, tal vez que z es una función de un parámetro real, que va a estar en un intervalo dado, desde a hasta tv. Y bueno, esto es un número complejo, va a tener una parte real más una parte imaginaria. Yo escribo una curva, ¿cómo sale esta ahí? O sea, cuando t es igual a 0, puedes escribir esta aquí, conforme avanza t, yo voy a por aquí. Todo esto es el plano complejo. ¿Ok? Hay cosas bonitas. Digamos, si yo estoy aquí en ZT, que es un nodo complejo, un poquito después, aquí, yo voy a estar en Z de T más un delta T. ¿Ok? Entonces, este número que tengo por aquí es el número complejo Z de T más delta T, este que está aquí, menos este número complejo que está aquí. O sea, este número complejo que está acá es esta vez. Yo puedo empezar a hacer que delta t tienda a 0. ¿Sí? Que delta t va a tender a 0. Y yo puedo dividir esto entre delta t como para normalizar. Entonces ustedes vean aquí que la dirección esta que está aquí va a empezar a converger hacia la tangente de la curva. Pues vean que la derivada, si yo tengo que derivar la integración es delta t, si yo la derivo, lo que me va a dar es un número complejo que apunta en la dirección tangente a la trayectoria. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Entonces esta derivada va a ser importante para nosotros también. Y en realidad solo para una definición. Vamos a definir ciertas cosas para esta curva, esta trayectoria de integración.
T va a estar siempre en este intervalo de T a T. Cuando yo me muevo en ese T, me estoy haciendo un trazo. ¿Cómo se les ocurre parametrizar, digamos, el círculo unitario? Tiene una trayectoria que empieza aquí y da la vuelta y llega hasta acá. ¿Cómo parametrizarían ustedes esto? Si un Z de T igual a T. Cuando T varía de 0 a 1, esta cosa va a variar. Lo pueden ver con R también, o sea, Z de T igual al coseno de T más coseno de T. Y aquí hacemos que T varíe en la presión de su. Cualquier cantidad de posibilidades. ¿Ok? Esto es lo mismo que E a la JT. Entonces podríamos utilizar los tipos. ¿Ok? ¿Ok? En todo caso, vamos a decir que la curva es suave si siempre existe su derivada y esa derivada no es cierta. ¿Qué significa una curva que no sea suave? Matemáticamente no tiene quiebre. Entonces, aunque parezca irónico, esto es una curva suave. Esto es una curva que no es suave. ¿Ahí? Una curva va a ser cerrada si termina o empieza. Va a ser simple y toda esta matemática que dice ahí es si en la trayectoria no se cruza con ella misma. O sea, estas dos son trayectorias, bueno, esta es una trayectoria simple, esta no, porque no lo sé. ¿Ok? Ya, que haga así, es forma simple. Esta sería cerrada, pero no es simple. Y vamos a decir que es una curva de Jordan si es simple y cerrada. O sea, es algo que nunca se cruza consigo mismo, pero es cerrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Una curva de Jordan es simple y cerrada. Bien. Lo importante para las curvas de Jordan es que toda curva de Jordan me va a partir el plano complejo en dos cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué se hacía? Ok. Toda curva de Jordan parte el plano en dos partes. ¿Ok? Va a ser una región acotada y una región que no está acotada. ¿Qué era una región acotada? Aquí está limitada. Exacto. Que voy a encontrar un círculo de un radio finito tal que la encierra completamente. Entonces, toda curva de Jordan me va a partir el plano complejo en dos regiones. Una va a ser acotada y la otra no. ¿Ok? O sea, esto que está allá afuera no está acotado y lo que está allá adentro sí. Vamos a decir que una región anotada es convexa si cualesquiera dos puntos de esa región yo los puedo unir con una única línea recta sin salirme de la región. O sea, esto no es convexo. ¿Qué es algo convexo? Un círculo es convexo, una elipse es convexa, un cuadrado es convexo. ¿Qué significa convexo? Que esto ya no es convexo. Yo no puedo pasar de este punto a este sin cruzar la frontera, por decirlo así. Con una sola línea recta. Hay un montón de matemáticas sobre cuestiones convexas que ya son muy abstractas. Es una definición importante. Bien. La parte más importante de esto que vamos a ver es el sentido.
Con círculos es muy fácil ver el sentido positivo y negativo, ¿verdad? Ustedes de hecho lo conocen bien siempre. Aquí estamos en sentido positivo y si vamos al revés, en sentido negativo, de ahí sale toda la expresión que si vamos en sentido antihorario es positivo y si vamos en sentido horario es negativo. ¿Sí? Pero ya cuando tenemos curvas de cualquier forma, ya esa forma se empieza a complicar. Ok, yo tengo algo así. Entonces, ya lo está utilizando. Es una curva de Jordan, una región interna y una región externa. Entonces, ahora este pedacito, como determina si eso está en sentido positivo. Vamos a intentar pintar la reunión. Eso parece una obra de arte. Bien, pues ahora sí, ¿cómo vamos a definir la integración de contorno de la variable compleja? Vamos a construirlo exactamente a partir de las mismas sumas de Riemann que ustedes conocen de la variable real, donde ahora no es el eje real el que partimos en cajitas, sino es la curva de integración que nos estamos dando. Pues vamos a tener una curva de A a B y la vamos a partir en N pedazos. ¿Sí? En el centro de cada pedazo vamos a escoger cualquier punto, ahí Z, alguno tilde, y Z por los tilde, etcétera, etcétera. Y listo. Pues vamos a construir una suma que se vaya por esa curva. Pues ahí tenemos otra vez la curva. Y esa suma la vamos a definir como la función evaluada en este punto multiplicada por z1 menos z0 más la función evaluada en el segundo punto multiplicado por z2 menos z1. Espero que estén construyendo mentalmente la formulita de las ecuaciones de Riemann, que era igual. La suma de Riemann de la variable real, teníamos aquí x1, x2, x3. Entonces vamos a la de los números. Entonces igual aquí. De 0 a 1 tenemos aquí 2 tildes, aquí 3 tildes, y aquí se lleva la función. Entonces vamos por aquí, a la cajita. Se aplica a la suma de Riemann, este es el valor de la función, y lo que hacíamos era multiplicar base por altura. En la altura, f de x, 2 tildes. Y quien era la base, x2 menos x1, más el área de la siguiente cajita, que era base es x3 menos x2, y la altura, era f de x3 tilde, etcétera, etcétera. Es exactamente lo que estamos construyendo aquí. El único detalle es que base por altura ahora es un número complejo, una especie de área compleja, ya está en el edificio de conceptualizar así como allá, que era el área bajo el punto.
pero es simplemente la continuación analítica de eso, o sea, agarrar lo que era x y ponerlo en z. Entonces ya tenemos aquí nuestra suma, y todas estas diferencias las vamos a llamar delta z, o sea, el pedacito, va a ser delta z cambio, delta z cambio. Entonces toda esta suma la va a ser la suma de las funciones evaluadas en los puntos intermedios, están por aquí en la suma, multiplicado por los deltas z sub k, que son las diferencias de los dos puntos que tiene. Y entonces nuestra integral de contorno va a ser el límite. Cuando hago tender el número de pedacitos a infinito y me aseguro que el tamaño máximo de los pedazos que parto también será cero. ¿Okay? O sea, hacer esas cajitas intencionalmente pequeñas de la suma esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Y vamos a usar la notación de que si la trayectoria es cerrada, pues le ponemos un círculo ahí. Estamos todos contentos con la extensión de variable real a variables enteras anteriores. Ok, vean que es el mismo concepto, nada más quitamos la restricción de estar en una línea recta de los reales, ahora es una curva. Cualquiera de esos. Bien. ¿Cómo resolvemos esas integrales? Está muy bonito ahí, la subida y todo. ¿Cómo procedemos? El primer método que vamos a ver es pasarnos de variable compleja a variable real. O sea, aquí vamos a necesitar lo que primero un cálculo superior. Entonces, en f de z igual a parte real, parte imaginaria. Entonces, esta integral de contorno la va a poder expresar, la función es parte real y parte imaginaria, y el diferencial también es complejo, porque es parte real e imaginaria. Y ahora multiplico partes reales menos partes imaginarias, es la parte real de toda la integral, más corta, partes reales, partes imaginarias. La parte imaginaria por parte real, más parte real por parte imaginaria, y eso va a ser la nueva parte imaginaria. Que nada más hacer aquí, yo no sé por este, por este, por este, por este. Y separar partes de las imaginarias. Estas integrales ya las vieron en el cálculo superior. ¿Sí? El cálculo de la línea, uno de los dos tiene que dar respuesta. Bien, y ahora sí, ¿cómo hacemos eso? Aquí tenemos una. Un contorno que hay que. Usualmente va a estar parametrizado. Entonces usualmente lo vamos a hacer así, el f de z, en realidad ya lo pasamos del contorno al parámetro. Entonces tenemos aquí el z pasado por una parte del parámetro y el d de z pasa a ser derivada de z con respecto al parámetro de parámetro. ¿Bien? Esto lo tienen que ver, porque recordar, esto es integral de curva, como dice que tiene que ser. Bien. Ahora vamos a toda la parte de la torta, esta cosa tiene parte real y parte imaginaria, donde la curva tiene su parte real y parte imaginaria. Aquí viene la derivada de todo este pedazo aquí, por dt. ¿Okay? Y esto lo partimos ahora en dos pedazos, igual sería parte real por parte imaginaria de todas las dimensiones. Me queda toda esta integral para la parte real y toda esta integral para la parte imaginaria. ¿Okay? Monstruosísimo, ¿eh? Como es más fácil que la integral de parte real. Ok, esto lo vamos a probar ahora y casi que lo vamos a usar solo para llegar a las cosas que hacen esto mucho más práctico en la próxima clase. Esto va a ser como terapia de shock, pero vean qué feo que es, si no se aprende lo otro van a tener que hacerlo así. Ok, entonces queremos encontrar cuál es el valor de una integral z cuadrado para la trayectoria de integración que está aquí, yo voy de A a C en línea recta y después a B en línea recta. Bien. Si ustedes ya supieran lo que yo ya sé, sería muy fácil integrar esto como siempre, Z a la tres textos y evalúo en el final menos al inicio. Lo que está aquí truculento y es que lo que vamos a ver en las próximas clases es cuándo puedo hacer eso. A veces no puedo hacerlo. Y de hecho, la mayoría de las veces no puedo hacerlo.
En este caso, puedo hacerlo porque esta función es analítica siempre, absolutamente todo el plano completo. Y por eso puedo hacerlo. Pero si yo no supiera y no me atrevo a decirlo, una función aquí rarísima, entonces no hay otra que hacer lo que sí. Para mí esta trayectoria, vamos, de acá para acá, vamos a hacerlo así en dos pasos. Recuerden que esto es una simple suma. Esto es un símbolo que me está representando una suma de cosillas que son muy pequeñas. Como suma de pedazos, yo puedo sumar primero hasta llegar a cierto punto y después para llegar a lo que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo puedo partir esta integral en dos integrales. Una que va a ir de A a C, más otra que va de C a B. Ahí no, no debe haber problema con eso. Sabiendo que es una suma, la parte en dos días. Ok. El primer segmento de A a C es horizontal. ¿Cuánto vale un diferencial de Y en este pedazo? Cero. Porque no estoy cambiando Y. Entonces el diferencial es cero. El diferencial de X es X. ¿Por qué me sirve eso? Toda esta cuestión, cada vez que me encuentro un diferencial de X, o aquí, en esta, cada vez que haya un diferencial de X, lo puedo eliminar. Y en el otro caso, cuando esté por aquí, es x el que se hace 0. Entonces también en ese otro caso puedo eliminar todo lo que de x. Entonces más o menos lo que va a pasar por aquí. Ok. Entonces z cuadrado tiene parte de la parte imaginaria cuadrado y dejando esto. La parte real es x cuadrado más y al cuadrado, o sea, esto es u de x y y, con j de x y y, esto es u de x y y. Entonces tenemos ahí toda la expresión de orden que teníamos, partida ya nosotros dos términos, y con de y igual a 0, ¿qué se hace 0 ahí? Donde y igual a 0, pues se desaparece, me queda una integral sobre un término de x. Para la parte imaginaria, si yo tiene cero, me queda solo este integral. Que vean que ya las conocemos. Está todo, está todo allá. Entonces, V es pues el Y, y U es el cuadrado menos Y al cuadrado. Son integrales reales relativamente sencillas. Entonces, están ahí, de hecho. Pues para el término AC, primero, es el integral. Integrar respuesta a x de esto sería x a la 3 tercios, que es como que era x, que no es 1 a 5, que es lo que va de x, o sea, no se limita. Entonces, que menos 1, ¿sí? Y para la otra parte igual, integral de x de 2 x. Importante, ¿qué pasó ahí con el y? Y vale 1 por este pedazo. Entonces, mi de y es 0 y y vale 1. Eso es lo que pasó aquí. Y y vale 1, en este pedazo, aquí también vale 1, y todo aquí 1, pues por eso es que dice la expresión y de toda la expresión. ¿Ok? Y es 1. Bien, entonces ahí es metiendo todos los valores que nos van, vamos a llegar a este número de punto. La segunda parte, la vertical, x va a tener un valor constante, 5, y ya es que va para aquí, y el de x es que va a ser, pues lo mismo, agrupando por ahí todos los términos, llegamos a una integral de una variable real, así es una aplicada, de un valor, y finalmente vamos a tener que sumar los dos valores para llegar a la integral. Ustedes pueden demostrar con el z, la 3 tercios, evaluado en a y el último punto b, que también tienen que llegar exactamente a lo mismo. ¿Ok? ¿Ya terminé? Ok. La próxima clase entonces vamos a seguir con integrales. Repasen por favor todo esto porque se empieza a poner interesante. ¿Sí?